Gastronomía. Hola, ¿qué tal amigos de TVC? En esta ocasión les vamos a preparar un tejido de filete miñón. Vamos a iniciar con nuestros ingredientes. Nuestra proteína principal, que es carne de res molida, cebolla, ajo, perejil, un poco de mostaza, un poquito de aceite, champiñones, un poco de papas para hacer una guarnición para poderlo elaborar. Vamos a mezclar lo que es nuestras carnes, le vamos a agregar un poco de sal. Acá tenemos sal, tenemos sal con ajo, tenemos un poco de páprica y un poco de pimienta. Vamos a ponerle un poco para darle color, sabor. Vamos a agregar aquí esta carne, aquí a la mostacita, para darle mejor sensación. Vamos a agregarle de una vez un poquito de ajo, rapidísimo. Vamos a agregarle un poquito de perejil fresco, un poquito de aceite. Entonces vamos a mezclarlo bien. El tejido es importante. Tocino, una cruzadita, esto aquí, y eso aquí es muy importante. ¿Cuál es el que vamos a subir siempre? El del lado izquierdo, hacia adelante, y agregamos el otro. ¿Para qué? Para que aquí haga una cruz, exactamente un tejido. Entonces vamos a agarrar un poquito de esto, vamos a hacer como una albondiguita, digámosle así. Le vamos a agregar nuestro quesito de cabra, que es la estrella. Vamos a hacer esto. Ahí tenemos nuestra albondiguita ya bien elaborada, bien hecha. Iniciamos con las puntas. Empezamos a hacer el amarre. Lo vas a poner al horno, lo puedes poner al sartén, lo puedes meter al freidor, no tienes problema. Vamos a empezar a hacer la guarnición. Cebolla, ajo, para poder hacer nuestra salsita, y le vamos a agregar unos champiñoncitos mientras vamos a dorar también nuestro tejido. Vamos a agregar un poquito de mantequilla, vamos a hacer nuestra salsa. Ajo, cebolla, nuestros champiñones, vamos a agregar un poquito de aceite. Aquí ya estamos salteando lo que es nuestro champiñón, nuestra cebolla. De este lado ya estamos dorando nuestro filete miñón. Vamos a ver cómo va este. Empezamos a ver cómo empieza a dorar. Vamos a montar un poquito de nuestra salsa aquí abajo. Ahí mismo puedes agregar tus papas mientras, para que se vayan ahí agarrando. Previamente ya están cocidas. Ya vieron, ya agarró el colorcito. Ahorita ya nuestras papas ya están agarrando ahí. Vamos a agregarle unas papitas por aquí. Así es como va a quedar. Lo podemos presentar de esta manera. Que se vean toda nuestra proteína, nuestro queso de cabra, nuestras papas, nuestra salsa. Pues muy buen provecho. Nos vemos en otra ocasión.